Buenos días a todos ustedes, a todos los seguidores del blog. Hoy vamos a grabar el segundo vídeo respuesta. Como ya saben, al final de cada mes, la última semana del mes, grabamos el vídeo que intentamos que esté disponible para todos ustedes en la primera semana del mes siguiente. Por tanto, este vídeo estará disponible en esta primera semana de mes. Bien, quisiera en primer lugar hacer referencia a este acontecimiento de los emigrantes que vienen de África en botes salvavidas o en botes realmente tan débiles que muchas veces se hunden y hacer una referencia al sufrimiento y a la muerte de estas personas que vienen a los países de Europa como la tierra prometida buscando un poco de pan y un poco de poder vivir. Y muchas veces sucumben en el mar, como ha sucedido ahora y ha sucedido ya otras veces, cerca de la isla italiana de Lampedusa. También aquí en España ha sucedido ya en varias ocasiones. Quisiera mostrar mi dolor y realmente mi compasión profunda y mi cariño hacia todas estas personas que buscan en Europa un poco de esperanza. Y también quisiera denunciar a este sistema que hace que haya un continente que tenga que hacer estas cosas, que tenga todavía que salir al mar, arriesgarse a perder la vida, como ahora ha sucedido con, parece ser que con casi todos los que iban, 300 o más, que han sucumbido en el mar. Y quisiera denunciar un poco este sistema que permite realmente, que hace posible que esto suceda todavía. En un sistema en el que se habla constantemente de dinero y de dinero y de dinero y muy poco de dignidad, de solidaridad, de hermandad, de verdad, de autenticidad, ¿cómo no va a suceder esto? Y todos nosotros, yo el primero, somos responsables de esto, porque hemos creado un sistema que hace posible esto. Por tanto, denuncio este sistema desde mi pequeño blog, desde este blog, y pido a todos que adquiramos una conciencia clara de este problema e intentemos remediarlo, creando un sistema mucho más justo que este. Bueno, pues esto es lo primero que quería decir hoy. En segundo lugar, decirles también que cuando me envíen correos con consultas que luego yo incluyo en los vídeos respuesta, tengan en cuenta que yo voy a decir el nombre que ustedes me ponen ahí. Por tanto, si alguno no quiere que su nombre real aparezca, pongan ustedes un seudónimo y si no les importa, pues ponen su nombre. Pero sepan que yo voy a decir el nombre que ustedes me ponen en los correos. Cualquier nombre que usted me ponga en el correo, en un comentario, voy a decir ese nombre. Por tanto, tengan en cuenta esto. Luego también decirles que en el blog tenemos ya muchos vídeos, muchos, sobre muchos temas. Cuando ustedes entren en el blog, vean el índice de todos los vídeos que hay y pueden elegir ustedes, porque hay ya una cantidad muy grande de vídeos sobre la depresión, sobre el yo, sobre la psicoterapia, sobre cómo elegir un psicoterapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos temas, hay ya más de 30 vídeos. Más de 30 vídeos. Como ya saben, José Luis, mi compañero, el técnico de este blog, hace unos vídeos de 5 minutos, la verdad es que sobre diferentes puntos de aquí de la Comunidad Valenciana y de otros lugares, como este verano, que ha hecho vídeos sobre otros lugares, sobre Cáceres y sobre Trujillo, dos ciudades españolas, y los cuelga también el blog con una música
la verdad a mí me encanta la música que le pone y las fotografías y las fotos que es, recoge de estos puntos donde, es, donde él graba. Bueno, pues entonces voy a pasar ahora a hablarles, a contestar a las cuestiones que ustedes me plantean, me han planteado en este último mes. Son, a ver, en total, le voy a decir, creo que son 13 o 14 cuestiones, se lo digo ahora mismo, son 14 cuestiones, 14, y bueno, voy a procurar ser breve porque, claro, no puede... Bien, la primera cuestión la voy a intentar leerla, hay una que es muy larga, pero bueno, la primera me la envía Denise Mosquera, que me dice, no hay que confundir el narcisismo con el amor propio. Con el amor propio en el narcisismo. Claro que la persona se puede amar o tiene un complejo de inferioridad que lo disfraza de superioridad. El narcisismo también desprecia y se cree más que los demás. Es un ególatra, vanidoso. Pregunte a la mayoría de los verdaderos psicólogos. Bueno, Denise, creo que tu comentario es un comentario muy certero, muy certero, y que da en el clavo en tres o cuatro cuestiones, cuestiones muy importantes. Yo diría sobre el narcisismo dos o tres cositas. Vamos a ver, el narcisismo, la palabra narcisismo quiere decir amor a la imagen de uno mismo. Yo incluso diría una especie de enamoramiento de la imagen de uno mismo, y proviene del mito, el mito griego de Narciso, que se enamoró de su propia imagen cuando la vio en las aguas de aquel estanque. En fin, es de ahí proviene. Y yo quisiera decir, vamos a ver, el narcisismo, que es como una especie de... tomemos el ejemplo de que podemos pensar que tenemos dentro de nosotros una especie de energía, y que esa energía la tenemos que distribuir. ¿Cómo la podemos distribuir? Para distribuirla adecuadamente la tenemos que dividir entre los objetos y nosotros, entre el yo y el no yo, entre nosotros y los demás. Los demás son las demás personas, son las situaciones de la vida, etcétera, son el trabajo, son la familia, son los amigos, etcétera, etcétera, las actividades de todo tipo. Entonces, digamos que una persona que distribuye bien esa energía, podemos decir que estaría bien distribuida si puede poner, por así decirlo, el 50% fuera y el 50% dentro. Esto es una forma de hablar, evidentemente, pero para que ustedes me entiendan, lo que quiero decir es que tiene que haber un equilibrio entre cómo uno inviste la energía que pone en lo de fuera y en la energía que pone dentro. La energía es una palabra, pero son los sentimientos, son las ideas, son los afectos, son las emociones, son las decisiones. Todo eso es lo que llamo, ahí es donde la palabra energía quiere decir todas esas cosas, todas las motivaciones que tenemos en la vida referentes a cosas externas o a cosas internas. Entonces, para que haya un equilibrio, hemos de distribuir bien todo eso. Si ponemos todo fuera, evidentemente nos despersonalizamos. Si lo ponemos todo dentro, entonces realmente nos alejamos del mundo exterior, nos alejamos de la relación con los demás. Nos aislamos, nos convertimos en una especie de isla que no tenemos relación con los demás. Por tanto, hay que poder distribuir adecuadamente esa energía. En eso consiste el narcisismo sano. El narcisismo que no es sano, que es insano o que es enfermo, enfermizo, es aquel que evidentemente no puede distribuir la energía de esta manera. O bien pone toda su energía fuera y es una persona que vive demasiado fuera, que no tiene interioridad, que no tiene, por así decirlo, alma, por decirlo de alguna manera, pero también puede ser la persona que se retira de todo lo exterior y se dedica, por así decirlo, vive una vida completamente aislada del mundo y de las relaciones sociales, etc. Bien, esto es una cosa. Otra cosa que quería decir con relación a esto. En psicoanálisis hablamos de relaciones de objeto narcisista. ¿Qué es una relación de objeto narcisista? Una relación de objeto narcisista es cuando uno... Imaginemos una persona que quiera ver, hay en el mundo externo,
que quiera verse a sí mismo siempre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que fuera de él, ahí en la realidad, lo que pasa, lo que sucede, lo que se habla, todo, él lo relaciona enseguida con él mismo. Quiere que la realidad externa sea como un espejo donde él se mira para verse a sí mismo. Esto sería una relación de objeto narcisista. Evidentemente, una relación de objeto narcisista tiene una incapacidad muy grande para tolerar ver que la realidad es diferente a él, es distinta a él, que la realidad es diversa, es multicultural, es diferente, las personas somos distintas, tenemos pensamientos a veces diferentes, decisiones distintas, formas de ver las cosas diferentes, unas mejores, otras peores, por supuesto. Esto es lo que no puede tolerar la persona que está afectada de un, digamos, de un problema, de una afección, de una patología de tipo narcisista. Es la persona que no puede hacer todo este proceso del que le estoy hablando. Por tanto, esto ténganlo en cuenta para también tener un termómetro en el que ustedes puedan calibrar, puedan medir de alguna manera su salud o su enfermedad en torno a esta cuestión que llamamos el narcisismo. Bien, voy a cortar aquí porque el tema sería, dedicaría toda la hora a esto, pero creo que con esto, en este tema, pues bueno, es suficiente. Denise Mosquera, te agradezco tu comunicación, que de verdad, como he leído, me parece muy acertada, muy acertada. Paso a la segunda comunicación que me hace Ruth Gill. Gracias por sus vídeos, pero hay mucha gente que padece neurosis por padres golpeadores. Por favor, haga un vídeo donde usted nos pueda orientar y explicar sus consecuencias. Gracias. Bueno, Ruth, mira, te diré una cosa. Si un padre, esto es más fácil que sea problema de los hombres que de las mujeres, aunque también a veces las mujeres pueden ser golpeadoras, pueden ser maltratadoras, pueden ser golpeadoras. Si un padre es maltratador de su hijo por golpes, por pegarle, aquí está claro que evidentemente ese señor o esa señora sufre una alteración grave de su personalidad. Sobre todo si esto es una cosa habitual. Hay una alteración grave, una alteración en su... Es decir, es una persona desequilibrada, claramente desequilibrada, que no sabe contenerse, que no sabe manejar su agresión, que no sabe tener afectos positivos de amor y de cariño hacia sus hijos y de educarlos en el conocimiento y en afectos realmente auténticos. Por tanto, hay una alteración grave de la personalidad, eso está muy claro. En segundo lugar, ¿qué hacer ante una situación? Vamos a ver. Muchas veces, aquí en España sucedía hace años, ¿eh? Aquí en España yo recuerdo que se decía, cuando yo era niño y adolescente, se decía, la letra con sangre entra. Los maestros tenían que pegar a los alumnos para que las cuestiones que tenían que aprender les entraran en la cabeza. Y decía, había ese dicho, la letra con sangre entra. Y yo recuerdo perfectamente cuando yo era niño y adolescente que algunos padres iban a decir a los maestros que pegaran a sus hijos. Esto yo lo he vivido, evidentemente, ahora España en ese sentido ha cambiado mucho, ya no estamos, porque yo creo que esto era un reflejo de la dictadura que teníamos aquí en España, que lo que hacía también era lo mismo, era golpear a los ciudadanos, era golpear a la gente, por tanto, era un reflejo, muchas veces lo que hacían los padres era un reflejo de lo que hacía la dictadura, es decir, no respetar a los ciudadanos, en este caso no respetar a los niños y a los, digamos, a los estudiantes, en este caso, en el caso de hablando de los colegios. Pero yo diría que a veces, quizá en otros países, todavía existe esta tradición, incluso puede ser que exista esta mentalidad. Evidentemente hay que luchar contra esto, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de todo, cualquier medio de comunicación. Y es una obligación de todos luchar contra esto. También los maestros, los profesores y todos los equipos docentes de cualquier centro de enseñanza. No se puede decir eso, no se puede decir la letra con sangre entra. No se puede pensar que pegar es la forma de que un niño aprenda, que un niño sea educado, que un niño aprenda a ser un ser poco a poco más maduro. Esa no es la forma.
La forma es una relación respetuosa, que el niño aprenda a ser respetuoso con los padres, pero porque los padres son respetuosos con el niño. Aquí también, evidentemente, hay un aspecto sociopolítico. En los parlamentos de todos los países deben legislar claramente en contra de padres golpeadores, de padres maltratadores, que sea un delito y que tengan pena, sobre todo cuando esto se repite. No se puede estar golpeando al niño porque esto genera problemas muy graves que luego aparecen. ¿Qué problema puede pasar dos cosas. O bien que el niño se convierta en un masoquista o que se convierta en un sádico. Si se convierte en un masoquista es porque el padre o la madre o los dos golpeadores, ellos tienen una estructura masoquista y el niño, a pesar de que le peguen, se identifica con esa estructura. Si es un sádico, será porque los padres son tan... Bueno, el sadismo y el masoquismo, hay que decirlo, siempre van juntos, nunca van solos. Toda estructura sádica es masoquista, toda estructura masoquista es sádica. Lo que pasa es que a veces predomina una de las dos facetas, una de los dos polos de este binomio. Pero lo que quería decir es que si se convierte en masoquista si el padre es un se convierte en sádico si el padre es un sádico. Por ejemplo, pondré un ejemplo. Un padre que maltrata a su hijo, que le pega, que es golpeador, y es un padre que tiene éxito, es un hombre con éxito, puede ser un padre golpeador y ser un hombre brillante al mismo tiempo. Brillante incluso en las relaciones sociales, en las relaciones profesionales, etcétera, etcétera. Muy fácilmente el niño se va a identificar con ese padre, pero se va a identificar convirtiéndose en un sádico. Y el día de mañana, bueno, el día de mañana y el día de hoy, se va a convertir en un sádico por identificación con ese padre. Tener en cuenta que una de las formas fundamentales por las que crecemos psíquicamente es a través del proceso de identificación. Y por tanto, aunque nuestros padres sean malos, nosotros vamos a identificar con nuestros padres. ¿Cuántas veces he oído decir a mis pacientes, caramba, cómo era mi padre y yo soy como él? O cómo era mi madre y yo soy como él. Bueno, pues esto es así. Por tanto, tengan en cuenta esto y procuraré, cuando pueda, no sé, hacer un vídeo sobre este tema, un tema que quizás será más bien sobre el sadismo y el masoquismo, y ahí incluiré más ampliamente lo de los padres maltratadores. Bien, por tanto, Ruth, te doy las gracias también por esta comunicación. La siguiente comunicación dice lo siguiente. Dice, en mi terapia hay una persona que lleva 10 años con la doctora. Incluso el grupo se va a fiestas juntos. No me gusta, pero lo hace. Yo no voy con ellos. ¿Están en lo correcto? Yo llevo casi un año en ese grupo. Antes he tomado terapia individual, de grupo y de pareja. Sabía que no debía haber tanta relación de amistad con el psicoterapeuta. Eso me está molestando un poco. Le agradezco mucho la respuesta. Soy feliz por la ayuda que nos da y el interés de aportar ayuda. Vamos a ver. En esta pregunta es que no he visto el nombre de la persona. Creo que no estaba ningún nombre. Simplemente estaba esta cuestión, pero no, sin nombre. Bien, quisiera decirles una cosa, vamos a ver. Esto es un asunto que yo recuerdo que cuando yo me formaba en psicoanálisis se planteaba en los seminarios. Y la conclusión a la que llegamos siempre, y que yo estoy de acuerdo con esa conclusión, es que cuando una persona está en terapia de grupo, hacen sus sesiones en terapia de grupo, en grupo, claro. Y a veces, cuando acaba la sesión, los que están en la terapia, pongamos por caso que son 5, o 7, o 6, salen a la calle y pueden hablar entre ellos. Incluso tomar un vino, una cerveza, o jugar a los bolos. Lo que ya no veo correcto es que el terapeuta vaya con ellos. Yo creo que el terapeuta no debe ir con sus pacientes que están en terapia de grupo a ese tipo de cosas. El terapeuta debe permanecer fuera de eso. ¿Por qué? Porque entonces hay una confusión entre las relaciones, digamos, de amistad y las relaciones transferenciales y contratransferenciales. Es decir, las relaciones transferenciales y contratransferenciales, quizá un día hable de esto, las relaciones transferenciales quiere decir aquello que el paciente deposita, pone de sus afectos de amor o de odio en el terapeuta
Y las relaciones contrataciones son aquello que el paciente pone en el terapeuta de su amor. Muchas veces un paciente puede sentir hacia nosotros mucho amor o mucha rabia. Y la verdad, a veces no hay un motivo objetivo, no hay motivo. Pero él ha transferido a nosotros rabia o amor que proviene de su historia personal. Y esto forma parte de la terapia, se incluye en la terapia, se analiza en la terapia. Pero si hay esa confusión entre relaciones de amistad y relaciones terapéuticas, esto va a quedar muy confuso y por tanto va a ser un impedimento para la terapia. Por tanto, mi opinión es que no se debe hacer. Y entre los pacientes que están en terapia de grupo, creo que también debe haber una cierta... es normal que ellos después de la sesión comenten un poco lo que pasa en la sesión, eso es normal. Pero creo que debe haber también un límite a eso. Un límite a eso. No llevar eso, si van a tomar algo, están en la calle hablando un rato cuando terminan su sesión, pues es normal que comenten las cosas. Pero yo creo que eso no debe ser algo exagerado, debe tener un límite. Bien, esta es mi respuesta a esta comunicación que no sé de quién es, no pone nombre. Bien, Linda Ávila me envía dos correos. En el primero me dice, excelente vídeo, como todos los que hace el maestro Juan, ella me llama maestro, maestro Juan Guerrero, gracias por la información y por querer compartirlo. Saludos y mi admiración y respeto. Voy a leer también la segunda porque dice otras cosas. Dice, apenas estoy entrando a su blog y estoy emocionada porque hay mucha información interesante. Gracias, muchas gracias por preocuparse por nosotros, los que lo necesitamos, los que estamos en terapia y consideramos que en verdad ayuda mucho una terapia, ayuda mucho una terapia. Estoy en análisis y escuchando, encuentro muchas cosas que todavía debo trabajar. Bueno, esto es lo que dice Linda. Linda Ávila. Bueno, Linda, muchas gracias por tus correos. Ya en el primer vídeo me enviaste alguno. Te agradezco tus correos. Me alegro mucho de que estés en terapia. Espero que... parece ser que está siendo para ti una gran ayuda tu terapia, y esto desde aquí también animo a mucha gente que pueda sentirse mal y pueda tener problemas que no puede resolver, a que no tenga duda en hacer una terapia, si es posible, una terapia psicoanalítica, una terapia de inspiración psicoanalítica con un terapeuta, con un psicoanalista, para poder salir de esos problemas. Por tanto, Linda, muchas gracias. La siguiente comunicación es de Daniel Zapata. Me dice, gracias a usted, Juan G. Guerrero, por su tiempo y trabajo. Quiero hacerle saber que sus vídeos me ayudan mucho. Bueno, Daniel, pues muchas gracias y espero poder seguir ayudándote con los vídeos que vayamos haciendo. Bien, el siguiente es de Pilar Chávez. Me encantaría un vídeo sobre los distintos tipos de Edipo. Me dice Pilar Chávez. Bien, Pilar, te voy a decir solo una pequeña aportación, vamos a ver. Diré que hay un Edipo positivo y un Edipo negativo. El Edipo positivo es el que del que hablo en el vídeo Éxito, fracaso y complejo de Edipo. Lo resumiré muy brevemente. Es aquel en el que el niño, si es un niño, primero el niño... Si es un niño o una niña, primero están vinculados a la madre, ¿no? Su primer objeto de amor. Después el niño pasa de ese objeto de amor al padre. Y si el proceso, todo el complejo, el complejo quiere decir que son muchos procesos afectivos, de deseos, etcétera, los que hay implicados en eso que llamamos complejo, por eso lo llamamos complejo, si el proceso de Edipo se resuelve bien, el niño lo va a superar identificándose con la figura de su mismo sexo adecuadamente. Bueno, esto es mucho más complejo, pero véanlo ustedes en este vídeo. La niña se identificará con la madre para ser una mujer, y el niño se identificará con el padre para ser un hombre. Bien, en el Edipo negativo, porque esto que he dicho es el Edipo positivo, sucede otra cosa.
aquí ya estamos ante un problema que no se ha resuelto bien, que no se resuelve bien. Lo que ocurre es lo siguiente, que un niño puede identificarse no con el, no con la persona de su mismo sexo, sino con la persona del sexo contrario. El niño se identifica con la madre, la niña se identifica con el padre. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, el sentido común a ustedes les dirá que lo normal sería que la niña se identificara, porque identificarse quiere decir tomar al otro como modelo e interiorizarlo dentro de uno. Eso quiere decir la palabra identificación, tomar al otro como modelo e interiorizarlo. Es decir, la niña se identifica con su madre y quiere ser como ella, quiere ser una mujer como ella, por tanto, para que eso sea posible, la madre tiene que ser un modelo atractivo. Si no es un modelo atractivo, difícilmente la niña va a poder hacer una buena identificación con la madre. Al niño le ocurre igual con el padre. Si el padre no es un modelo atractivo, difícilmente va a poder hacer una identificación positiva con el padre. Cuando no sucede esto, que el niño se identifica con la persona del sexo contrario y la niña lo mismo, es el Edipo negativo. Evidentemente esto crea problemas. Y problemas que a veces pueden ser muy serios, muy serios. Por tanto, cuando ustedes vean esto en las familias, vean que un niño se está produciendo esto, es que algo va mal, algo está yendo mal. Porque una cosa es que un niño tenga momentos de amor y momentos con el padre y con la madre. Y otra cosa diferente es que los procesos de identificación se hagan con el modelo masculino si es un niño o con el modelo femenino si es una niña. Esto sería lo correcto, lo contrario es el Edipo negativo y esto es el Edipo positivo. Por tanto, les recomiendo que vean ustedes el vídeo Éxito, fracaso y complejo de Edipo. Y esto es una breve, un breve resumen de lo que sería el Edipo negativo. Bien. Por tanto, Pilar Chávez, muchas gracias por tu comunicación. Me escribe también William Fallas. Me dice, excelentes tus vídeos, soy un simple aficionado a los temas que usted trata. De verdad son muy interesantes. Me gustaría escuchar algún comentario suyo sobre el fenómeno del novio canadiense. Bien, vamos a ver, esto del novio canadiense, voy a leer una página que he encontrado en internet y que habla sobre esto del novio canadiense. Yo ignoraba lo que era esto del novio canadiense, pero una vez lo he leído, es una cosa anecdótica, bueno, pero que... El comentario sí que es muy interesante. Lo voy a leer, aunque es un poco largo, pero dice, mi gran amigo, el doctor Moisés Iker, ejerció mucho tiempo en la ciudad de Nueva York como psicoanalista de la comunidad judía neoyorquina. Y por ello descubrió una constante entre sus pacientes mujeres. Resulta que casi todas ellas decían tener una relación amorosa con alguien que radicaba en Canadá. El misterio intrigó a mi colega. ¿Por qué todas mis pacientes histéricas dicen tener un novio canadiense? Aclaro en primer lugar una cosa. La palabra histéricas no es una palabra ofensiva. Las estructuras pueden ser histéricas, pueden ser obsesivas, pueden ser narcisistas, pueden ser etc. El problema es que una estructura histérica puede ser una estructura que esté bien compensada, o una estructura que esté más bien enferma. ¿Eh? Una estructura obsesiva puede ser también una estructura bien compensada, bien integrada, con una integración, digamos, bastante sana, o puede ser una estructura muy descompensada y conflictiva. Bueno, bien, dice... ahora en la era de Internet, donde la mayoría de las personas, hombres o mujeres, donde la mayoría de las personas tiene acceso directo a la red, facilita la relación imaginaria con hombres y mujeres que viven en sitios remotos y distantes, inventándose grandes romances
o relaciones eróticas con personajes ficticios, siempre extranjeros. El famoso síndrome del novio canadiense se ha transformado en síndrome del novio neoyorquino, australiano, parisino, italiano, inglés. Hay una especie de globalización de la neurosis histérica. Las histéricas de todo el mundo saben bien que lo suyo es seducir a hombres y mujeres por igual. Quieren ser el centro de atención constante, foco de atracción de todas las miradas, provocadoras de fantasías eróticas sin fin. Son aquellas que los españoles denominan gráficamente como calientahuevos. Los mexicanos tienen un concepto parecido acerca de las histéricas. Prenden en boiler, o boiler, no sé cómo se debe decir, calentador de agua, dicen, el boiler es calentador de agua, y no se meten a bañar. O sea, que calienta pero no se bañan. Calienta pero no se bañan. Las histéricas juegan con el erotismo, pero no quieren tener sexo. La seducción es lo que les importa mucho, es creer que tienen a todos los hombres bajo sus botas y minifaldas. Son comehombres de mentiritas. El síndrome del novio canadiense se explica como un nuevo mecanismo de defensa para alejar a pretendientes, serios o no, que buscan la cama como objeto fundamental. Es plantear el mensaje indirecto al otro de tengo novio en el extranjero y eso no me permite salir contigo. Los novios o amantes ficticios han existido toda la vida a lo largo de la historia y siempre han servido como excusa para la creación literaria, para fomentar la melancolía, para hacer crecer la depresión, para inspirar poemas, para muchas otras cosas. Las pacientes que acuden a los consultorios de los psicoanalistas tienen que tener un sexto sentido para detectar cuándo surge el síndrome del novio canadiense y cuestionar a la paciente sobre su imposibilidad de amar o sobre el miedo a las relaciones amorosas. Me imagino que los pobres hombres canadienses ni se imaginan que son utilizados como coartada de miles de histéricas para no aceptar compromisos amorosos con nadie. Bueno, esto es el texto que yo he encontrado en internet en relación a esto de el síndrome del novio canadiense, que es lo que me plantea este señor William Fallas. Vamos a ver, muy brevemente, dos cositas. En primer lugar, él habla aquí de las histéricas, habla de mujeres histéricas. Estructuras histéricas, lo primero que hay que decir es que hay en hombres y en mujeres. Eso se refiere aquí a las mujeres. Una estructura histérica, si es una estructura, evidentemente, digamos, si es una neurosis histérica, si esa persona con una estructura histérica tiene una neurosis, que no es lo mismo que tener una estructura histérica, uno puede tener una estructura histérica y estás, como digo, bien compensada y normalizada. Esa persona que además de tener una estructura histérica, su estructura es patológica, a eso llamamos neurosis histérica. Bien, ¿qué es una histeria? Una histeria es una neurosis. Y una neurosis justamente se ha formado, se ha creado en una mala resolución, desarrollo y resolución de lo que hemos dicho hace un momento del complejo de Edipo. Quiere decir que todo ese proceso de primero, imaginemos una mujer que primero, su primer objeto de amor es la madre, como ya he dicho, luego en la mujer ocurre esto, la mujer se siente un tanto decepcionada muchas veces de la madre, porque siempre se producen frustraciones, y las frustraciones siempre hacen que uno busque un objeto de amor que cree que no le va a frustrar. Entonces, la niña a veces va hacia el padre buscando como un objeto de amor. También lo busca no solamente porque tiene una frustración con la madre, sino porque es un hombre y ella es una mujer. Y aunque sea una niña, la niña tiene, por así decirlo, una especie de... detecta claramente, siente claramente esa atracción por el hombre que es su padre. No solamente como padre, sino como hombre,
Tengamos en cuenta que los niños tienen sexualidad. La sexualidad infantil hace mucho tiempo que la descubrió el psicoanálisis y está muy clara en los niños. Yo he dicho a veces en los vídeos que yo me acuerdo perfectamente, yo me acuerdo de muchas cosas de mi sexualidad infantil, cuando yo era muy pequeño. Por tanto, lo que pasa es que a veces la hemos olvidado y pensamos que no ha existido, pero los niños tienen fantasías con respecto a la pareja. Entonces, esa niña que se va a convertir en una histérica, ¿qué pasa? Que muy probablemente una de las cosas es que no ha tenido una buena relación con la madre. La madre no es un objeto de amor que sea atractivo. Atractivo quizá no es atractivo afectivamente, no es atractivo en su personalidad, no sabe tratarla bien, no sabe darle el cariño y el amor que necesita y el respeto que necesita. Entonces la niña pasa al padre. Si el padre es un objeto de amor seductor, que atrapa a la niña en su seducción, la niña va a quedar prendida del padre. Va a quedar prendida del padre y va a ser muy difícil que regrese a la madre para de nuevo identificarse con ella y producirse esa identificación que le hace salir del complejo de Edipo, teniendo una identificación positiva y buena con la madre, tomándola como mujer, como diciéndose a sí misma: este es el modelo de mujer que yo quiero ser. Yo quiero ser como mi madre, y tomándola ella como modelo, yo me convierto en mi mujer, me convierto en mujer en mi cuerpo y en mi psiquismo, a través, o sea, físicamente y psíquicamente. Esa sería la relación, la salida normal. Cuando eso no se produce, la niña queda prendida en esa especie de deseo incestuoso hacia el padre, porque el padre también puede provocar muchas veces eso. Estoy ahora recordando el caso de una paciente donde el padre era absolutamente seductor y absolutamente provocador en ese sentido con sus hijas, no con una sola, con esta perdón, sino con el resto, con otra hija que también tenía, pues se produce esta estructura histérica, esta neurosis histérica. Vamos a ver. Entonces, las histéricas, una vez son histéricas, una vez tienen esta neurosis, cuando ya digamos una chica es ya mayor, está en la juventud, ¿qué puede ocurrir? Ocurre que tienen una gran dificultad en las relaciones amorosas. Y es verdad lo que dice este señor en el comunicado este: buscan la seducción, o sea, buscan atraer la mirada de los hombres sobre ellas. Es decir, les gusta sentirse mirada, sentirse admirada. Pero claro, ocurre una cosa. ¿Qué ocurre? Que cuando ese hombre cree que esta mujer, cuando ese hombre entra en ese juego de la seducción con ella, pues evidentemente llegará un momento, muy probablemente, que ese hombre querrá tener relaciones sexuales con ella. Pero muchas veces la mujer, en estos casos, le dice al hombre: no, te has equivocado conmigo. Se lo dice de muchas maneras. Hay muchas formas de decirlo. A veces lo dice de palabra, pero muchas veces lo dice pues diciéndole otra forma de actuar, ¿no? ¿Por qué la estructura histérica hace esto? La estructura histérica hace esto porque ha quedado enganchada a esa seducción, a ese objeto que ha sido su padre, y al quedar enganchada, por así decirlo, identificada, seducida por ese padre, no ha podido hacer ese proceso normal. Entonces lo que busca, busca la admiración, narcisista, pero sin embargo no busca muchas veces, esto no se puede decir que sea una cosa general, perdón, pero me pica un poquito la garganta. Esto no ocurre con todas las estructuras histéricas, pero sí ocurre con un número, porque hay otra, o pueden tomar otro camino que no voy a explicar aquí porque sería muy largo. Pero sí que, pues esto es una posibilidad real, esto ocurre en realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la histérica busca esa admiración, pero no quiere tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues porque para ella las relaciones sexuales es una humillación. Es reconocer que ella
es una mujer. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el problema de la histérica? El problema de la histérica es que tiene una gran dificultad en amar a un hombre. ¿Por qué? Primero, porque no ha aceptado su castración, es decir, no ha aceptado su ser mujer, ni incluso en el terreno de su cuerpo. Hay una especie de herida, hay una especie de envidia hacia lo masculino, hacia el sexo masculino, y por tanto esa envidia le lleva a una especie de reivindicación de algo que es imposible, que es imposible. Hay una herida en su narcisismo, en su propio cuerpo. Es como si se sintiera castrada y pensara que los hombres tienen algo que ella debería tener y que ella envidia. Esto que parece algo así quimérico, o que parece algo que racionalmente a ustedes les va a ser difícil entenderlo, cuando nos metemos, cuando entramos en el inconsciente de las mujeres, se ve a veces muy claro. Entonces, esa es una cosa. En segundo lugar, esta histérica que le gusta seducir y ser admirada, busca justamente esa satisfacción de ser el centro de la mirada, en su cuerpo y en todo su ser, ¿no? Tanto físico como en sus relaciones. Pero, sin embargo, tiene una gran incapacidad de amar. ¿Por qué? Porque en el amor tendría que entregarse a ese hombre, en cuerpo y en alma, y el hombre a ella, por supuesto. ¿Por qué ella teme eso? Teme eso porque entonces tiene que aceptar esa castración que ella en el fondo no quiere aceptar. Para ella eso es una humillación, es como someterse, es como una herida en su orgullo de querer no necesitar al otro. Entregarse al otro es tener que aceptar que necesita al otro y por tanto que no lo tiene todo, que no lo es todo, que no lo tiene todo. Tiene que aceptar esa herida, tiene que aceptar esa castración. Y luego otra cosa también importante, las histéricas tienen miedo a amar porque necesitan amar mucho. Y esa necesidad que tienen de amar mucho la siente como que le va a llevar demasiado lejos. Que si se dejaran llevar por esa necesidad, quedarían demasiado en manos del otro. Y por eso se resisten a esa entrega, porque en el fondo de su inconsciente siente que la entrega sería, les llevaría demasiado lejos y quedarían como prendidas, perdidas, sometidas, su orgullo quedaría herido. Esto es una síntesis muy breve. Quizá en algún vídeo pueda hablar de las diferentes estructuras de una forma más detallada, pero esto es un poquito en lo que he leído y esto les da a ustedes una idea de lo que es una neurosis histérica. Y como digo, para que no se ofendan las mujeres, histérica es una estructura que puede ser sana o enferma, obsesiva es una estructura que puede ser sana o enferma, etcétera, etcétera. Por tanto, que ninguna mujer se sienta ofendida por esto, porque no es así. La neurosis histérica es una enfermedad, pero no todas las mujeres tienen esa enfermedad, ni muchísimo menos, gracias a Dios. Bien, por tanto, William Fallas, pues gracias por tu comunicación, que ha dado mucho de sí. Paso ahora a un comentario de Brenda. Me dice Brenda, le cuento que soy argentina y resido en Montreal. Y hoy encontré este material. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Brenda, por este comunicado, por este correo tuyo. Luego hay aquí un correo de una persona que se llama, voy a decir solamente el apellido S, el nombre empieza por S, S. Riva.
Es un comunicado muy grande que no puedo leer en su conjunto porque es muy largo. Tiene una página larga, pero como lo he leído muy atentamente, voy a resumirlo sin leerlo. Me habla esta señora de un hijo suyo ya mayor, entre 20 y 30 años, cerca, más bien cerca de los 30 que 20, que tiene grandes problemas con él. Ella se separó de su marido teniendo el niño un año y medio, y además se separó cuando ya ellos no se querían, y el niño ha ido teniendo problemas durante toda su vida en la adolescencia, y ahora que ya tiene casi 30 años, pues sigue teniendo grandes problemas. Este señor se ha refugiado en el culto al cuerpo, en el culturismo, y esa es la gran pasión de su vida. Esto tiene una explicación, tiene una explicación. ¿Qué explicación? Porque ha encontrado un refugio y una forma de satisfacción en ese narcisismo, ¿ven? Hoy estamos mucho sacando el tema del narcisismo, ese narcisismo a través del cuerpo, es decir, el amor que él necesita tener a él mismo lo está obteniendo a través del culturismo, a través del culto al cuerpo. Esto está ocurriendo actualmente mucho. Actualmente los gimnasios, por lo menos aquí en Europa, están muy, muy de moda. Va mucha gente a los gimnasios y mucha gente hace deporte. El culto al cuerpo está muy de moda, muy de moda. Podríamos hablar mucho de esto, del porqué, pero bueno, no podemos hacerlo. Entonces, esta señora, su madre, la señora Riva, pues evidentemente el padre, por lo que veo, porque me da a entender en su carta, porque más bien es una carta, ha desaparecido completamente de la vida de este chico y ella es la que tiene relación con él. Pero claro, le está haciendo sufrir mucho este señor a su madre, ¿no? Este señor, que ya digo tiene cerca de 30 años, ahora tiene pareja, pero es una señora bastante mayor que él, me dice la señora Riva. Esto tiene una explicación. Este hombre, evidentemente, lo que va buscando es una imagen de mujer, que más que mujer es una madre. Es una especie de madre, es una figura protectora, es una figura que simboliza para él un poco esa figura de una madre. Va buscando ese afecto que no ha tenido, ese amor que le ha faltado, y lo va buscando en una relación que simboliza la figura de una madre, una relación de este tipo. Me pregunta la señora Rivas si, qué podría hacer ella. Ah, bueno, también me dice que este chico fue un poco tiempo a terapia, pero que se la dejó rápidamente. Me pregunta ella, ¿qué podría hacer, señora Rivas? Vamos a ver. Le voy a decir un poco qué podría hacer usted con su hijo. Mire, lo primero, procurar tener con él la mejor relación que usted pueda, porque a pesar de todos los pesares, su hijo lo necesita a usted y usted necesita a su hijo. Debe usted procurar tener con él una relación que sea lo mejor posible, tener relación, lo primero tener relación, lo segundo que la relación que tenga sea lo mejor posible, que cuando se vean, que procure usted interesarse por él, interesarse por su vida, interesarse por sus cosas, escucharle, entenderle, que no se convierta en una relación de reproches, que no se convierta en una relación de esto lo has hecho mal, lo otro también, porque entonces su hijo le va a rehuir. Si usted, a pesar de todo, se convierte en una madre que escucha a su hijo, que le entiende, que también a veces es bueno que le diga algo, que le corrija o le advierta de algo, hágalo en un tono que pueda ser lo más, lo que hiera lo menos posible su narcisismo, su amor propio, para que él no se enfrente con usted, porque si no, fácilmente se va a enfrentar con usted. Esto es una cosa que usted debe hacer. Lo segundo, usted me dice si podría ir a algún especialista para que le ayudara para ver qué hacer con su hijo. Bueno, hombre, si usted quiere ir a alguien, no está de más. Seguro que usted va a aprender algo que le va a ayudar a entender a su hijo. Pero fíjese una cosa, también usted lo puede hacer por otra razón, por ayudarse usted y ayudándose usted y solucionando usted los problemas que usted tenga, de esa manera poder ayudar a su hijo lo más eficazmente posible. Yo lo orientaría más bien de esta manera, si usted se ayuda a sí misma, porque claro, seguramente señora Riva también en la relación que usted ha tenido con su hijo desde que nació hasta ahora, pues seguramente aparte de los problemas que haya podido tener usted con su marido o su hijo con su padre,
pues seguramente usted también habrá tenido algunas deficiencias y carencias con su hijo que también han podido tener alguna relación con lo que le está ocurriendo. Es bueno que usted reconozca también los errores que haya podido tener y poder, seguramente, si va a algún especialista, puede ayudarle. Mire, en la ciudad en la que usted vive hay grandes especialistas. ¿Me puede usted acudir a la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica? Y ahí, en esa asociación, puede usted entrar en la página web, ahí va a encontrar usted excelentes profesionales. Yo he estado muchas veces reunidos con ellos en congresos y ellos pertenecen, yo pertenezco a una asociación que llama Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana. Ambos, la Asociación Catalana y el Instituto, pertenecemos a la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica y conozco a terapeutas de la Asociación Catalana, a la que le digo que usted acuda, excelentes terapeutas. Si usted acude a ellos, ellos seguro que le van a recomendar un buen terapeuta. Acude hasta ellos, verá cómo ellos le seguro que le van a ayudar. Bien, pues entonces, señora Riva, muchas gracias por su comunicado. Se lo agradezco mucho. El siguiente comunicado es de Alma Hernández. Me dice, muchas gracias por esa explicación del complejo de Edipo. Estoy en proceso terapéutico en psicoanálisis por 2 años y medio. Ha sido muy doloroso. Me encuentro en el punto que me viene muy bien esta explicación. Me hace comprender y aclarar este complejo. Tan complejo que no había yo superado y lo llevaba por todos lados conmigo, ocasionándome serios problemas. Además, no me había permitido crecer. Gracias. Me manda saludos desde México. Bien, señora Alma Hernández, muchas gracias por su correo. Bueno, me alegra mucho que usted esté en un proceso terapéutico psicoanalítico. Creo que esto le va a ayudar mucho, le va a ayudar a dar una solución a los problemas que le haya creado una mala resolución de ese complejo de Edipo que usted ha vivido. Y de verdad que me alegro mucho que usted esté haciendo este proceso psicoanalítico, psicoterapéutico, y que una vez más recomiendo a aquellas personas que tengan problemas que no duden en buscar ayuda, que les va a hacer mucho bien. El siguiente comunicado es de Leo H., también desde México. Él me habla de... Es un comunicado que él me hace a partir del vídeo sobre la depresión, que ustedes pueden ver, está en el blog, el vídeo sobre la depresión. Y él me habla de, por así decirlo, de las consecuencias de la depresión, ¿no? De las consecuencias de la depresión, del dolor, de la pérdida, de la soledad, etcétera, que produce, del vacío que produce la depresión. Y también me habla de que a veces ese vacío puede proceder de una ausencia de espiritualidad, de una espiritualidad deficiente o nula. Estoy de acuerdo con esto que dice Leo. Quiero alguna vez, espero que pronto, grabar un vídeo sobre espiritualidad y hablaré un poco de qué entiendo por espiritualidad, que no hay ninguna ñoñería, como alguno puede pensar, ni mucho menos, es una cosa muy seria, y de hombres y de mujeres, muy hombres y muy mujeres, ¿eh? Nada de cosas así, de entelequias que van por ahí por las nubes y que son cosa de 4 charados, no, de eso nada. La espiritual en el sentido auténtico y serio es algo, como digo, muy serio. Y uno puede creer que esa palabra es de 4... señores que van por ahí casi volando por los aires, pero eso es un gravísimo error, eso es una tontería, vamos, en una palabra. Bien, Leo, te agradezco tu comunicado, es que no puedo extenderme hoy más. Gracias, Leo, creo que has entendido muy bien lo que yo digo sobre la depresión y espero que mis vídeos te ayuden lo más posible. Un comunicado, ya el penúltimo, es de Matías Vargas, que me habla de... Dice, me agrada su forma de explicar la psicología humana. Tengo que decir que sus vídeos me han ayudado de alguna forma a estar más atento a mis cambios de humor.
Y luego me habla de las cuatro virtudes cardinales. La verdad es que había olvidado las virtudes cardinales. Yo lo estudié en el catecismo cuando yo era niño. Yo procedo de una familia católica, apostólica y romana, y esto lo estudiábamos en el catecismo, pero la verdad es que lo había olvidado. Aunque yo les he dicho a ustedes, y no me importa decirlo, que yo soy creyente, pero bueno, que nadie me confunda con... Yo ya dije en un vídeo, en el primer vídeo respuesta, que no era un creyente ni neoconservador, ni teoconservador, ni nada por el estilo. Ya explicaré el tipo de creyente que yo soy. Las virtudes cardinales lo he tenido que buscar en internet, se lo digo. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las virtudes que el catecismo de la Iglesia Católica pone como virtudes cardinales. Son cardinales porque señalan, como son como el horizonte de un creyente, de un cristiano, ¿no? Hombre, caramba, la prudencia, la justicia, la fortaleza y templanza son virtudes como templos de grandes, para un creyente y para un no creyente. La prudencia es una gran virtud, la justicia, hombre, caramba, si hubiera justicia, ¿ustedes creen que morirían estos señores que vienen de África buscando aquí un trozo de pan? Si no habláramos tanto de dinero y habláramos de justicia y hiciéramos justicia, ¿pasaría eso? Mire si es importante. Si hubiera justicia, ¿habría habido esta crisis que hay ahora? Que han provocado una serie de grandes capitales que cuando quieren, eso que se llama el capitalismo financiero, que cuando cree lo pone todo patas arriba porque a ellos les interesa. Fíjense si es importante la justicia. La fortaleza, caramba, el vídeo que yo grabé, la fortaleza asediada, pueden ustedes verlo. Véanlo y verán ustedes si es importante la fortaleza. Y la templanza, pues hay que ser una persona templada. Templada como un metal que está bien templado. Que no es... Que tiene la suficiente tensión como para aguantar bien las relaciones que se tienen que producir en nuestra vida. Que no es ni excesivo ni tampoco por defecto. O sea, por tanto, esto en las relaciones sociales se ve muy bien. Uno puede pecar por exceso o por defecto. Entonces, una persona templada es aquella que sabe ser equilibrada, que sabe estar en el lugar que responde, que está centrado, que tiene un yo sólido, estable, equilibrado. Fíjense si esto es importante. Bien, Matías Vargas, muchas gracias por tu correo. Te lo agradezco mucho. El último correo es de una gardenia, no me pone más, que me dice en un comentario en el blog, me dice solamente, ¿para cuándo un vídeo sobre sexualidad? Bien, yo creo que para este curso, no sé si más pronto o más tarde, pero para este curso yo creo que podré hacerlo. Por lo menos está en mi intención hacerlo. Ya saben que todo no depende de mi intención, luego la vida tiene también muchos avatares y uno puede hacerlo antes o puede hacerlo después, pero está en mi intención. Gardenia, está en mi intención hacerlo, por tanto, en la medida en que puedo, lo más pronto posible lo haré. Gracias por tu comentario y a propósito, esta señora me dice esto en un comentario en el blog. Yo le pido a ustedes que utilicen más los comentarios, porque esa sección del blog que se llama comentarios es muy importante en un blog porque le da vida. Hagan ustedes a veces sus correos, pónganlos en la sección de comentarios. En vez de enviármelos a mí directamente, pónganlos en la sección de comentarios, porque ahí los va a ver todo el mundo. Y eso va a hacer que otros, al verlo, sus propios comentarios le hagan pensar y le hagan reflexionar. Por tanto, háganlos ahí. Bien, estos son los comentarios, los correos que he recibido durante este mes. No sé si ha podido haber alguno que yo, queriendo quitar todo esto que se llaman correos basura, etcétera, lo haya podido borrar sin querer. Espero que no, pero si ha sido así, pues les ruego que me disculpen. Bueno, voy a ir acabando ya. ¿Y qué decir para acabar? Pues lo que digo siempre, que utilicen ustedes el blog como un instrumento para progresar, para avanzar, para madurar, para convertirse en seres responsables, en seres justos, en seres libres, en seres que cambien para hacer este mundo
más justo, con más fortaleza, con más prudencia, con más templanza, las cuatro virtudes cardinales que acabamos de ver, Por tanto, utilicen ustedes el blog para eso y participen ustedes, porque participar también es hacer que el blog tenga vida. Y hagan ustedes que el blog tenga vida, yo se lo agradecería, Y también expresarle mi gratitud, pues por seguir el blog, por estar ahí, por ser suscriptores, se lo agradezco especialmente a los suscriptores, porque es una manera más comprometida de estar en el blog. Por tanto, háganse ustedes suscriptores. Digan ustedes las cosas que se les ocurren, iniciativas que tengan, que a lo mejor se pueden realizar o las podemos realizar. También digan ustedes las cosas que vean mal para corregirlas, porque también es normal que seguro que hay una serie de cosas que no las estamos haciendo bien y ustedes a lo mejor se dan cuenta y nosotros no nos damos cuenta. Díganoslas y las corregiremos. Bueno, pues simplemente decirle pues esto, que el próximo mes, como hemos dicho, la primera semana de noviembre tendrán ustedes, si no hay ningún problema, el tercer vídeo respuesta. Y, bueno, una cosa que se me olvidaba. Habrán oído ustedes al principio que he hablado de este problema de los emigrantes que vienen de África, lo que ha ocurrido en la isla, al lado de la isla de Lampedusa. A propósito de esto, van a ver ustedes en el blog un artículo que he titulado El muro. El muro. Se refiere, es una historia, es una creación sobre este tema. Por favor, léanlo ustedes, que creo que va a conmoverles. Lo he hecho a propósito de esta situación que se da con las personas que vienen sobre todo de los países de África, buscando, como he dicho, un poco de dignidad, un poco de justicia, un poco de pan. Háganlo por ellos, léanlo pensando en ellos. Y bien, nada más entonces, muchas gracias y hasta el próximo video.